Silva, un gran periodista, riguroso, comprometido con su trabajo, incisivo como pocos, a las pruebas se remite, controversial, uno de los uruguayos más influyentes en Twitter, el mismo que tiene una gran sensibilidad y comparte bombones en la oficina de prensa. Con ustedes, un gran periodista, Gabriel Pereira. ¡Vamos, Gabi! Rosario, bienvenido. ¿Cómo vas, Gabriel? ¿Estás bien? Un placer, Gabriel. Muy bienvenido. Qué bárbaro. Saludos, saludos ahí. Te vas a cocinar. ¿Vale? Qué fenómeno. ¿Y los bombones? No, acá no traje. En la oficina. La verdad que no sabía que Rosario me iba a cantar esa. Ponete cómodo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Más tranquilo o no? Digo, porque una de las razones por la que, por ejemplo, dejaste después de mucho tiempo leer era para estar un poco más con la pelota al piso. Y tengo muchos kioscos. Muchos kioscos. Que nunca falte. Bienvenido al Uruguay. Sí, 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 la verdad que sí, es así. Pero como lo que más me gusta en la vida es del periodismo, lo que más me gusta en la vida en el periodismo es escribir. Pienso que no voy a pasar mucho tiempo sin volver a escribir en algún otro medio. Ah, bien. Sí. Bien. Ya lo tenés ahí en la mira, digamos. Sí, Muy bien. Está bueno. Y hablando de la mira, ¿te sentís en la mira más que nada cuando está la época electoral? ¿En qué sentido? Te sigue en la mira porque mucha gente te sigue a vos, sos muy frecuente en el tema de las redes sociales, en tus comentarios. Es más, en tu programa varios candidatos fueron y ha cambiado un poco el sentido del viento de la bandera. Me acuerdo claramente cuando hiciste la nota a la calle Pou y capaz que también marcó un poquito la historia lo que puede ser su futuro como presidente. Yo no creo. ¿Vos decís que no? No creo. No creo que los periodistas puedan incidir en ese nivel. No creo. No, es la respuesta de él, pero vos también tratás de hacer tu trabajo. Me equivoqué mal, además. Yo le pedí disculpas al aire públicamente y después pedí disculpas a él porque en ese programa se me fue la moto, ¿viste? Se me fue la moto. Pero, ¿yo sabes qué pasa? O sea, en realidad, a ver, yo primero siento que no hago periodismo en Twitter. Me divierto más que hacer periodismo. Hago enojar, me gusta hacer enojar a la gente. Digo cosas que no pienso solamente para ver el rebote, digamos, para exponer al otro en la intolerancia y eso, ¿viste? Y, a ver, trato de creérmela en la medida de lo... Un poquito te la tenés que creer, poquito, pero mi vida y mis afectos y mis emociones pasan por otro lado. Pero no por él. No te mueve la aguja los comentarios de Twitter, no te... ¿No te calientan la sangre? No, nada. Al contrario. Hay que ser frío. Al contrario. Sí. Yo me divierto. Mira, yo me acuerdo cuando estábamos en zona urbana, los muchachos, cuando nos pegaban, ¿viste? Se ponía mal, ¿no? Cecilia se ponía mal. Y yo decía, vos, hay que disfrutar. Mejor que hablen de nosotros a que no hablen. No importa si hablan mal. En Uruguay, si no hablan mal, no sos uruguayo. Claro. O sea, es un deporte nacional hablar mal del otro, ¿viste? Pero no me mueve nada. ¿Y de tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que más disfrutás? Fuera del periodismo, fuera de... O sea, ¿qué te gusta? Lo que más disfruto es ir a ver a mi hijo jugar al baby fútbol. Sí. Lo más lindo. Se mueve más o menos. Se saca, lo mete. Lo que le falta de técnica lo suple con pasión. Viene ahí. Qué grande. Sí. Decís que te divertís en Twitter. Entonces, lo que ayer nos empapamos en las redes sociales con Patricia Madrid, lo hiciste para divertirte, por ejemplo. Pero es hubo una confusión tremenda. Vos citaste, en realidad no fue para ella, fue para el país. Exacto. No sé por qué alguien la metió a ella y ella enganchó y yo me río con la Pato porque es tremenda calentona, la conozco. No, yo le pegué al país porque donde estoy, a donde voy, y sobre todo cuando he tenido cargos de responsabilidad, una de las tantas cosas es respetar el trabajo de los colegas. ¿Viste? Atrás de un trabajo, una noticia, por chica que sea, hay un colega que tuvo un laburo, que dedicó horas, ¿viste? Y si vos la vas a recoger, recogela, ¿vale? Está dentro de la regla de juego, pero citalo, porque es una cuestión de respeto al colega y a tu propio público también, ¿viste? Y cuando no lo hacen, me pone muy mal, ¿viste? Muy mal, muy mal. Y cuando me pasa... Porque me ha pasado que en medio donde yo estoy puede pasar porque alguien se le fue, en fin,
se le escapó la tortuga, en fin. Y lo llamo y le digo, esto así no, ¿viste? Porque un día si te pasa a vos no te va a gustar. Y a mí no me gusta que hagan eso y la verdad que nada, me gusta exponerlos públicamente, ¿viste? De que no están cumpliendo con una ética básica del periodismo que es respetar el trabajo ajeno. ¿Trabajaste atrás de alguna entrevista exclusiva y te llaman a pedir dinero para poder hacerla? No, nunca. ¿Nunca? No. Digo, que pidan es una cosa, que uno acepte es otra, ¿no? Pero bueno, yo te doy la nota, pero a cambio de tanto dinero. No, no me acuerdo que me haya pasado eso. ¿Y estarías dispuesto a pagar si te parece interesante? Vos, o el medio, en realidad, no de tu bolsillo, ¿no? Mira, pero... yo te decía una cosa. No se paga por información. No estoy hablando de la entrevista. De la entrevista no estoy hablando. No sé, porque en el gobierno se maneja eso. Estoy hablando de cuando te dan una noticia y te piden plata a cambio. Eso no se hace. Yo lo hice. Yo siempre digo que de los pecados que un periodista puede cometer, creo que los cometí casi todos. ¿Sí? Sí. 30 años, ¿viste? Sí, claro. Creo que mentiras sabiendas nunca lo hice. Nunca lo hice. Pero una vez pagué por una noticia, dije que nunca más lo iba a hacer y lo volví a hacer. ¿Pagaste vos o el medio que trabajaba? ¿Eh? Pagué. Pagaste. Pagué. ¿Y valió la pena? A la larga, ¿fue dinero bien invertido? A la larga, cuando vos mirás en perspectiva, en todos los órdenes de la vida, cosas que parecen importantes en su momento, te pasa, ¿viste? Que vos vivís una cosa como un drama y después cuando lo ves en la perspectiva decís, pa, no era tan grave, ¿viste? No era tan grave. Me pasa mucho con mis hijos, ¿viste? Porque yo tengo 4 hijos, uno del primer matrimonio que tiene 32, tiene Diego, y 30, Nadia, 86, 30, pasa. 30. Y tengo del otro una de 15 y uno de 9. Entonces, cosas que me dramatizaban con los con el grande. Ahora con los estos, miro en la distancia y digo, pa, no era tan grave, ¿viste? Las cosas que me preocupaban no eran tan graves. Claro. Lo cual me genera a veces diferencias con la madre, ¿viste? Sí, porque bueno, soy abuelo aparte, ¿no? Bien. Tengo un nieto. Claro. Así que bueno, es cuando uno mira en perspectiva, las cosas cambian. ¿El hipódromo? ¿Qué recuerdo tenés del hipódromo? Todos los mejores. La mejor época de mi vida. O sea, si yo me decís un momento de felicidad, es... yo estar acostado un sábado y mi vieja colgando ropa y por la ventana un día de sol decirme, te vinieron a buscar para jugar a la pelota. Esa imagen, eso, el sol, una mañana de sol y mi vieja diciéndome que me habían venido para buscar para jugar a la pelota, es como la imagen de la felicidad para mí. Qué lindo. ¿Y esa infancia era medio complicado en la infancia? Fue una infancia un poco dura para nosotros porque, bueno, mi madre nos crió solos. Desde que yo tenía 13 años, empecé a trabajar con 13 años, limpié mates, vendí cigarros en la feria, laburé de empaquetador en un supermercado y después fui camionero, 3 años más o menos fui camionero y hubo épocas duras, con mi vieja hubo épocas duras, sí. Mientras desarrollabas alguna de esas tareas, el sueño del periodismo, la vocación estaba presente. ¿Cómo se despertó? Yo pensé que iba a jugar al fútbol. ¿Sí? ¿Andás bien? Jugué en Cerro 3 años o 4 en las inferiores. Y por ese lado del fútbol me atraía mucho Víctor Hugo Morales. Claro. Me atraía no solo tanto por su relato, sino por su personalidad, porque era un periodista distinto a los periodistas deportivos, y por ahí me picó el bichito del periodismo. Hace un tiempo me encontré con un pibe del hipódromo, y bueno, como andaba, digo, bueno, viste, yo laburo, soy periodista, y me dijo, sí, claro, era obvio que vos no ibas a hacer otra cosa que periodista, me dijo, viste, y a mí me sorprendió, porque no me parecía que fuera tan evidente eso. Me parecía que mi hermano iba a ser más... que es periodista, porque leía mucho y escribe mejor que yo. Pensé, pero bueno, al final la vida me llevó para ese lado y por suerte me tuve suerte en la vida. La verdad que soy un agradecido de la vida. A veces me siento desagradecido.
¿Sí? 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 ¿Por qué? Y bueno, porque quizá no disfruto del todo las cosas que la vida me da. Me centro más en las desgracias. Siento que mientras haya pibes que la pasan mal, no tengo mucho derecho a ser plenamente feliz. Es una cosa medio lacerante eso, pero cuando llevo a mis hijos a la escuela y eso, o al colegio mejor dicho, siempre pienso que hay otros pibes que van a la escuela en situaciones distintas. No me olvido que la escuela pública existe para la enorme mayoría de este país y que muchas madres no tienen la facilidad de... Siempre dejo un lugar en mi cabeza para pensar en esas cosas. ¿Y esa infancia te sirvió para una mirada diferente a la hora de lo que vos planteás como periodista? Por ejemplo, en TV Show te hicieron una nota, lo estoy citando, ¿viste? Entonces yo te hicieron una nota que decías que el mejor ministro del interior fue Bonomi. Sí. Pero explicabas abajo también que todos prometen el tema de mejorar la seguridad y que no se va a mejorar por un tema de sociedad, porque a vos lo que te inculcó tu vieja fue el laburo. Entonces falta inculcar eso a las familias, el tema del laburo. ¿A vos te sirvió todo eso, lo que te dio tu madre y lo que viviste para poder enfrentar y tomar, por ejemplo, esa visión de lo que está pasando hoy en día? Me sirvió la vida que tuve. Yo jugaba al fútbol en la calle y pasaban pibes descalzos tirando un carrito. Estoy hablando hace 40 años. Esos pibes tuvieron hijos, los hijos tuvieron hijos, los hijos tuvieron hijos, porque vos sabés que ahí en esas, sí, en esas zonas hay abuelas de 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de 5, 4, 5, 6 generaciones del Cantegril. Cuando vemos y la gente se queja de la inseguridad y de la violencia, yo lo que me pregunto es cómo no es peor. En realidad me pregunto cómo no nos está pasando cosas peores. Y bueno, nada, eso. Me sirvió para eso. Bueno, hablábamos del Twitter recién. Sí, señor. ¿No? Hablábamos de lo que marcan y lo que generan en los demás tus posteos. Sí. Más allá de que dejó en claro recién, y está buenísimo eso porque me parece que lo vamos a aplicar ahora, que a veces no escribe lo que piensa, no escribe lo que piensa, y eso me hablaba. Está buenísimo. Voy a empezar a leerlo con otra óptica, tratando de codificar a ver cuándo está pensando eso o no. Pero bueno, ahora vamos a proponerte que en 15 segundos escribas algunos Twitter con relación a algunos temas. No los vas a escribir acá, vas a decir y nosotros vamos a encargar de transcribirlo. Te tiramos algunos temas con un cronómetro al aire y vos haces como si estuvieses tuiteando. Y después tenemos que ver si está bueno, si está diciendo la verdad o no. No, bueno, pero está bueno la mirada de usar, ¿viste? Porque uno a veces se hace mala sangre con las redes. O sea, el tipo me parece que le encontró. Está para que eso, la cuestión. Claro, hay que disfrutar. No entras en un juego que no está bueno. ¿Para qué entras ahí? Claro, totalmente. Está muy bien. Bueno, a ver. Vamos a ponerte en pantalla lo que es tu perfil de Twitter, tu cuenta. Ahí te tenemos, ¿viste? Y tenemos el espacio en blanco para que vos escribas. En realidad digas y nosotros vamos a escribir. El primer tema que queremos conocer tu opinión en Twitter es el siguiente. Hay que cubrir un determinado acontecimiento en el exterior y tenés que compartir el viaje y la habitación con Ignacio Álvarez. Sí. ¿Qué pones de esa situación en redes sociales? ¿De esa situación? Está corriendo el tiempo. Qué insoportable, apagame la televisión. Bien, ahí está, le está tuiteando. ¿Y lo arrobás? Claro, lo arrobo. Sí, porque que él terminaba Zona Urbana a las 10:30 de la noche, no me acuerdo, llegaba a su casa y se volvía a ver en la televisión. O sea, el programa que... Sí, el programa que había terminado. ¿Entendés? O sea, un síntoma de profesionalismo, pero a la vez de enferme obsesión. ¿Entendés? Un tipo obsesivo. Y yo sé que si estoy ahí y está laburando, el loco va a estar prendido en la tele o la grabación viendo cómo salió. ¿Viste? Descansé un rato, loco. Claro, está bien, ahí quedó el tuit. Que ya no sé si lo vamos a ver o ya lo pusimos en donde... Ya lo vimos. Vamos con el siguiente. Bueno, ya aclaraste un poco, pero te ofrecen hacer un programa con Patricia Madrid. Sí. ¿Qué pones? ¿Cómo anuncias a la gente eso? ¿Cómo anuncio? No, se lo dirijo a Pato. Se lo dirijo a Pato. A Pato, por eso. Bueno, arroba Pato. Pato, venite, pero tomate un Ribotril antes.
Buenísimo, cortito. Muy bueno. Muy brutal, bueno. Brutal. Y además le mete un poco de tiempo, le mete un poco de tiempo. Ahí está, Pato Benítez, pero tomate. No, está. Qué no, grande. Bueno, otro tema. Y este, atención, me parece que puede estar jugosa su reflexión. Elecciones nacionales. Juan Sartori es electo presidente. No candidato, presidente. Domingo a la noche, elecciones nacionales, balotar, supongo, Sartori presidente. ¿Cuál es tu primer tuit al respecto? Estamos al borde del abismo, pero nos vamos a divertir. Ahí está, bien, bien, bueno, muy bien, gustó. Muy bien, muy bien. Ahí lo, vamos a buscar la imagen. A ver. De, estamos al borde del abismo, pero nos vamos a divertir. Está por salir, Sartori presidente. Son cortitas y muy efectivas, me encantó. Dio que hablar también y se viralizó la entrevista que le hiciste en La Mira. Sí, a Sartori. Por él, claro, no por mí. No, claro. Ahí lo tenemos. Estamos al borde del abismo, pero nos vamos a divertir. Es brava esa, ¿no? Cuando no hay respuestas, es bravo, ¿no? ¿Y qué? Te mata. Es tremendo. Vamos con la siguiente. Te ofrecen escribir la biografía de Pettinati. ¿Qué pondré? Se busca biógrafo para tarea insalubre. ¡No! ¡Te damos una mano! Igual por ahora, creo que va... Se lo digo porque me pegó hace poco. Va diciendo la verdad. Entonces. Se lo digo porque Peti me pegó hace poco. Mirá, ¿sí? Que nos llevamos bien con el Peti, ¿eh? Pero hace poco me pegó un guascazo de garrón. Ah, me gusta, hermano. Así que sí, me comí un garrón con el Peti. Diciendo que ¿cómo fue la situación? Sí, me dijo que... que yo lo había, a Sartori lo había hecho una zancadilla. Así que Peti. Bancate. Bancatela. Bancate el Peti. Ahí va, sí, acá lo toca más arriba. Acá. Ah, mirá. Es acá más arriba. Tenés razón. Qué zancadilla, vos, Peti, no jodas. Se cayó solo. Lo patinó él. Bueno, otro tema, Te invitan a hacer una obra de teatro junto a Darwin Desbocati. Con el personaje. No sé si te entusiasmo en el proyecto, tenemos una obra de teatro con Darwin Desbocativo. Sí. ¿Qué pasa? Haceme un lugar en la platea que te quiero escuchar. Bien, no te va eso de... Es el uno, el Darwin. ¿Sí? Yo creo que hay acá dos grandes analistas políticos. Grandes analistas políticos, despegados. Uno es Darwin Desbocati y el otro es Arocha. Arocha, claro. Sí, yo creo que son dos grandes. Para mí son dos número uno, pero así, despegados. Y además entonces, si voy a hacer una obra con él, no, me quiero sentar en la tribuna para poder escuchar. Totalmente. Vamos con la siguiente, esta me encanta. Juan Castillo te lleva bombones a la recepción de la radio o del canal. ¿Cómo le agradeces a Juan Castillo ese gesto que tuvo hacia ti? Juancito, arriba los pobres del mundo. Notable. Bueno, nos queda uno más, que ahí lo tenemos, que tiene que ver con la política internacional en todo caso. Por H o por B, Nicolás Maduro te invita a cenar. ¿Vas a cenar con Nicolás Maduro? ¿Qué le pones? ¿Qué le agradecés? ¿Le decís que no, que sí? La respuesta se la tenés que dar por Twitter. ¿Por Twitter? Nico... Nico, sí. Come vos porque a mí me puede dar náusea. Mirá que come bien, salió una foto. Ya sé, morfa. Sí, lo que coma él y yo no como. Come muy bien. Yo prefiero hablar. Porque, muy bien. Bueno, ahí teníamos el posteo. Con Andy, pero está bueno tenerlo acá. Y preguntarle todo el tema de Rocco, que fue también la noticia por eso que se cruce en Twitter y todo. Y hoy salió la noticia que las cámaras le habían sacado un día antes de ser fugado. ¿Vos creés eso que fue? Porque supuestamente era para investigar algo. Fue mucha casualidad. Se está investigando. ¿Sabés lo que pasa? Acá siempre, cuando ocurren hechos de estos, siempre es mejor creer la hipótesis conspirativa que los hechos que pueden ser... simples, fortuitos, ¿entendés? Claro. Fortuitos, simples. Yo he estado presente o he participado de atrás, por ser periodista, de episodios que generan un enorme debate con grandes interpretaciones cuando en realidad no hay grandes interpretaciones. Los hechos son así, pero nos cuesta creerlo. Es posible eso, lo que es increíble que pase, digamos, ¿no? Claro. Es increíble que en una cárcel vos no tengas las cámaras activadas todo el tiempo. Ahí tienen que caer más cabezas. Sí. Y a esta altura, yo creo que el ministro,
si se fuera, estaría dando un gran gesto, ¿no? Sigo pensando que fue el mejor ministro. Pero pensando que fue el mejor ministro, pero pienso que se tiene que ir. Hacer una última pregunta. Porque viste que a los goleadores a veces, que han hecho un montón de goles en su carrera, dice, bueno, ¿y ese gol que te marcó, ese gol que recordás especialmente? Has hecho un montón de entrevistas. Hablo puntualmente de entrevistas y no de investigaciones periodísticas. Si tienes que decir una para enmarcar, esa que la recuerdo especialmente y la tengo para enmarcar. Y posiblemente. ¿Quién dijo eso? ¿Cuál? Sí, pero no. La de Mujica. Sí, pero ¿sabes? Yo creo que fue una muy buena entrevista. Mirá que yo siempre me quedo desconforme, ¿sí? Desconforme. Esa fue una buena entrevista, pero es una pena porque la gente solamente se quedó con el lío, con la bronca entre nosotros, con esa discusión que tuvimos. Pero si vos le sacás eso, el resto de la entrevista es una buena entrevista de las que después no logré hacerle a Mujica.